están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a su canal. Mi nombre es Guadalupe Castro y son más, les doy la más cordial bienvenidas una vez más al canal. Chicas, ahora vamos a estar haciendo la limpieza de la cocina, limpieza de verano. Ya va a ser el último video de verano, porque ya viene ahora sí que la decoración de otoño. Así es que voy a estar haciendo una limpieza sencilla aquí en la cocina para preparar el lugar para la decoración de el otoño, que es bueno, son colores, esos colores me gustan, los del otoño. Bueno, van a estar mirando muy pronto por aquí la decoración de la cocina del otoño. Bueno, todavía falta un poquitito, pero ya merito, ya se viene acercando. Bueno, chicas, espero que sea de motivación este video de limpieza. Es una limpieza sencilla. Bueno, como siempre, tenemos que limpiar la estufa porque siempre la estamos utilizando. Bueno, yo siempre estoy utilizando mi estufa y siempre tengo que darle una lavadita. Y bueno, también el comedor, que siempre tenemos que mantener el comedor limpio para que se mire bonito. Y yo por aquí tengo todavía las decoraciones de limones por aquí. Y bueno, quité los tapetes que ya tenía de la decoración antepasada y dejé el comedor sin tapetes. Y bueno, por aquí le voy a estar colocando los tapetes color grises oscuros. Bueno, espero que se queden a ver este video, ¿ok? Chicas, y bueno, ya estoy terminando por aquí en la cocina de hacer la limpieza. Y cuando ya termino de hacer, de lavar todos mis trastes, me gusta lavar el zinc con una Hacks. Bueno, lavo todo lo que toco. Y bueno, y pongo esta rejita aquí porque esta me ayuda, es de gran ayuda para mí, esta rejita que la compré en Amazon. Y ahora voy a estar dando una barrida ligera, una barrida que siempre doy, casi siempre, todos los días tengo que barrer la cocina porque se llena de tanto polvo, porque la traemos de allá afuera para adentro. Y como ustedes saben, el patio está súper polvoso. Muy pronto les voy a hacer un tour de la casa porque le hemos hecho muchas cositas a la casita que no se las he compartido. Bueno, hemos estado haciendo pequeños cambios aquí en la casa por el lado de afuera. Y bueno, luego les voy a dar un tour a ver si se los puedo hacer en, ya sea a lo mejor en otoño. Puede que les haga un tour de la casa, de todas las cosas, como ya les digo, que estamos haciendo. Y también el próximo proyecto que tengo para la cocina es pintar los gabinetes. Chicas, quiero pintar los gabinetes y darle pues como más luz a la cocina. Porque miren, chicas, miren, a los dueños que eran anteriormente de la casa pusieron el piso casi del mismo color que los gabinetes, miren. Y eso es un contraste que a mí no me gusta nada. Y ya tiene mucho que le he dicho a mi esposo que tenemos que pintarla. Bueno, más adelante. Bueno, chicas, quiero mostrarles algo que compré ayer en la tienda de Hobby Lobby. Fui y compré esta taza. Me costó $9.99, o sea, $10. Y este me costó $2. Este también me costó $2. Este me costó $5. Me gusta lo que dice. Me gusta lo que dice aquí. Y quería decirles que esto fue lo que ayer compré. No les grabo porque cuando tengo tiempo y voy a esa tienda, no les puedo grabar porque voy así rápido. Y para grabarles necesito más tiempo, chicas, más tiempo, discúlpenme. Pero por ahí las chicas ya han subido
bastante videos de la tienda de Hobby Lobby, pero lo que hay muchísimas cosas. Están sacando todo lo de Son otoño, calabazas. calabaza, todas las decoraciones. Y yo casi no compro muchas calabazas, yo solo compré estos, son saleritos, pero los voy a utilizar para decorar nada más. Y les quiero enseñar esta canastita que compré. Miren, chicas, está bien bonita, está bien rústica. A esta le quiero poner flores, ya sea colgantes o nada más así, para adornar pues la cocina, ¿verdad? En el otoño. Se las quería mostrar.